Pues esta ha sido a grandes rasgos, Mauricio, la situación que se ha vivido hoy. Bogotá y las zonas aledañas a la capital como las más afectadas con esta convocatoria de paro, y decía yo que íbamos a hacer el balance de esta jornada, un balance que diría yo está muy centrado en un rechazo social generalizado acerca de lo que ocurrió hoy, porque es que la reivindicación que estaban pidiendo los que convocaron a este paro, pues la verdad suena muy absurda, porque lo que ellos piden es que les devuelvan las licencias que les habían suspendido por ser reincidentes. Hágame el favor, la norma es clara: si uno reincide, le quitan el pase. Lo que hay que hacer es no reincidir, pues para que esto no suceda, y si usted se dedica sobre todo al transporte público, tiene que cumplir con las normas de tránsito. Si es transporte privado, pues también tiene que cumplir con ellas. Además, pues se hizo una convocatoria con unos mensajes que dejan mucho que pensar acerca de incitación a la violencia, y eso, Mauricio, sí ya tiene otras implicaciones de orden judicial. Paula, quien la oiga usted en estos momentos en sus casas va a decir: la señora Paula García está en contra del derecho a la protesta, está en contra del derecho que tienen los trabajadores a manifestarse, en contra. No, señor, porque entonces, cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Eso dicen los filósofos. Paula, aquí hay tres dimensiones complicadas. La primera de ellas, la de la legitimidad de las motivaciones. Usted bien lo dice, lo decía Giovanni cuando presentaba la nota. El motivo por el cual protestaban esta asociación de conductores, porque son conductores de distintos tipos de medios de transporte, es porque hay una norma del Código de Tránsito que dice de manera inequívoca que quien reincida, haga una falta de tránsito y reincida antes de 6 meses, se le suspende la licencia. En este momento, los conductores están protestando para que se devuelvan licencias a 45 mil conductores que las tienen suspendidas. Es decir, para que se viole la norma del Código de Tránsito que dice que quien reincide pierde la licencia o le queda suspendida durante 6 meses. Perdón. Eso quiere decir que esa motivación es totalmente ilegítima y que, por lo tanto, si se hiciera caso a lo que están pidiendo los conductores, en últimas mañanas saldría el otro a decir: no, de aquí en adelante robar no debe tener pena, no, de aquí en adelante que suelten a los 120 mil personas que tienen en la cárcel, no, de aquí en adelante. Es decir, una motivación ilegítima que es violar una norma. Fuera de eso, el paro podría ser ilegal por una sencilla razón: porque el transporte es un servicio público esencial. Recuerden ustedes que antes de la Constitución del 91, todos los servicios públicos tenían prohibida la huelga. Después de la Constitución del 91, solo los servicios públicos esenciales, y la Corte Constitucional se fue pronunciando uno tras otro acerca de distintos servicios para ver si eran servicios públicos esenciales o no. En el año 96 dijo: el servicio público de transporte terrestre, aéreo, también son servicios públicos esenciales, por lo tanto no debería haber huelga. Motivaciones ilegítimas, huelga o paro de orden ilegal. Pero agréguenle ustedes el último elemento, que es el del vandalismo o el del daño en cosa ajena. Decía el señor Chávez: no, yo nunca llamé a que hubiera algún tipo de vandalismo. Y sin embargo, ustedes lo vean en el video diciendo: el que saque el carro a la calle, que se atenga a las consecuencias. Pues yo no sé qué es eso. Pues es una amenaza que siguieron muchas personas, porque las autoridades reportan que hay en Bogotá no más 95 o más carros de diversa índole que fueron afectados o por pinchazos o porque le rompieron los vidrios, etcétera, etcétera. Sumen ustedes que es un paro de motivaciones ilegítimas, que tiene visos de ilegalidad y que fuera de eso incurre en una falta que es el vandalismo o el daño en cosa ajena, y creo yo que se explica por completo por qué el día de hoy, a diferencia de cuando hay paros de educadores, a diferencia de cuando hay paros con motivaciones mucho más sensatas y mucho más sólidas, el día de hoy la opinión pública dijo: aquí no hay lugar para que esta gente haya convocado este paro, y que para que por vías esencialmente prácticamente terroristas hubieran terminado paralizando a media marcha una parte de la ciudad de Bogotá, aunque en otras ciudades no fue de tal gravedad. Esperemos pues que las autoridades investiguen, saquen sus conclusiones y sancionen a quien tengan que sancionar.